Pepi Muñoz Medel ha sido la ganadora de la Supercesta del mes de septiembre, el programa de Radio Estepona que dirige y presenta Juanma Herrera con un total de 10 premios. Una experiencia que le ha encantado a Pepi, habitual de los concursos de la radio local. Ya ha recogido su premio y ahora tiene un mes por delante para disfrutarlos. Lo importante es participar, como yo siempre he dicho, y aún así pues saqué el 6, pues estupendo. Luego ya, cuando ya sacaron mi número, yo me volví loca, porque es que yo nunca jamás me creía que iba a ganar eso. Vamos, nunca. O sea, la gente me dice, ¿qué suerte tiene, qué suerte tiene? Digo, la misma que puedes tener tú si concursas. Es que, oh, es que te toca, es que ya te ha tocado. Es que yo concurso porque es que me gusta, me divierte, aprendo. De los errores aprendo mucho. Y vamos, que estupendo, que muy bien, muy agradecido a todos los que han colaborado dando los premios, a vosotros, por la simpatía, por entretenernos, y es que no tengo palabras. Ya le han salido muchos amigos para acompañarla en todos los restaurantes en los que podrá comer o cenar, incluidos en esta supercesta en la que han colaborado 10 establecimientos locales. Que muchísimas gracias a todos los que han dado los premios, los que han participado, a Patrick, que es muy simpática, a Juanma, me alegro de haberla conocido, y a todo el equipo, y que la radio es la mejor, porque tiene, como dice Juanma, de todo, de todo, de todo. 4 almuerzos o cenas, 4 cheques para canjear en establecimientos de ropa o alimentación, una tarta y un televisor son los premios que ha recibido Pepi por ser la ganadora de la Supercesta del mes de septiembre. Un programa de Radio Estepona que se celebra de martes a jueves a la 1 de la tarde y hasta finales de año. Sí, porque sabéis clientes.